Vale. Ahora voy a hacer una prueba. Estoy haciendo pruebas por Twitch. Ahora voy a hacer una prueba en vídeo. Una prueba en vídeo, ¿vale? A ver cómo se escucha. Ahora estoy grabando con el micro nuevo. Toda esa gente, que estoy harto de hacer pruebas ya, porque yo quiero hacer IRL, o sea, streaming, transmitir en directo por Twitch en la moto, y me está costando mucho trabajo. Primero, he tenido un problema con micro, he tenido que poner 5 micros distintos, ¿sabes? ¡Vamos, coño! ¡Joder! Vamos a tirar por aquí. Ahora estoy corriendo, ¿vale? Así que... a lo mejor esto hace mucho ruido. Ahora tiene que hacer mucho ruido, ¿vale? 3 a 100. Se baja 80. Por esta barriada, ¿no? Sí, va a entrar por aquí. A ver qué tal graba. Gente, estoy de verdad, estoy haciendo todo esto, el quinto micro que pongo por ustedes, para hacer vídeo para ustedes, para poder emitir directo en Twitch, para que ustedes me acompañéis, vean la Harley, escuchen el sonido. Pero me está costando mucho trabajo, ¿eh? Yo no sé cómo voy a hacer para emitir directo desde la moto, se me corta, pierdo la conexión, aunque yo he contratado una compañía nueva que parece que va muy bien, pero la conexión se me corta, Y en Twitch lo que pasa es que cuando se corta, ¿sabes? La gente se queda ahí tirado con el culo al aire. Entonces, no sé, me está costando mucho trabajo. Y esos cortes de conexión, voy a tener que gastarme 250 euros en un router para poder tener menos cortes. Cortes siempre va a haber, porque eso depende de las empresas de internet, ¿no? Pero por aquí corte siempre va a tener, pero mucho menos. Ahora que se me está cortando a cada 2x3, ¿sabes? Se me está cortando muy rápido. No está aguantando mucho tiempo. Llega a zonas que no tiene cobertura. Yo no sé si es la GoPro, si es el móvil. Pero lo cierto es que voy a tener que comprar un router 4G para poder tener mejor conexión. Más inversión, más dinero, todo por el canal de Twitch y el canal de YouTube, ¿sabes? A ver si consigo que funcione las cosas bien, toda base de dinero, Uf. Y de muchas pruebas, como estoy haciendo ahora, ¿sabes? Se está poniendo las calles de abandono, vamos, el asfalto lleno de agujeros, de baches, pero lleno, en todos sitios, Uf, cuando menos te lo espera. Uno que va en moto es que lo nota, ¿sabes? En el coche va más blandito, pero en una moto, como esta moto que tiene la suspensión trasera durilla, está rebajada de suspensión, no vea lo que se nota, ¿sabes? Voy para la sombra aquí, porque no veo el piloto de la GoPro. Si está grabando o no está grabando. A ver, voy para aquí un momento. En la sombra, porque cuando se va conduciendo un peligro desvía la atención, ¿sabes? Sí, está grabando, vale. Vamos a... Bueno, gente, hasta aquí el vídeo. Estoy probando un micrófono nuevo. Este bastante caro. El quinto micrófono que pruebo en la GoPro, ¿vale? Este parece que está dando resultado, ¿vale? Así que nos vemos ahí en el próximo vídeo. Chao, chao.